Los habitantes de San Pedro Nolasco siguen exigiendo a la Profepa que intervenga para impedir que los pobladores de Capulalpan de Méndez sigan extrayendo material pétreo. Un grupo de habitantes de San Pedro Nolasco, perteneciente al municipio de Santiago Xiacuí, protestaron al exterior de las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para solicitarle a esta institución intervenga para que una constructora, así como al municipio de Cuilapan de Méndez, no continúen con la extracción de material pétreo al río que comparten estas dos localidades. Así lo informó la agente de policía Concepción Luna Leiva. Lo que pedimos es de que no a la violencia, sí al diálogo, y que las tres comunidades ahorita que hay una esta disputa, no sé cómo llamarle, se solucione, que ambas comunidades estemos contentas, porque a final de cuentas somos vecinos, somos familia y somos serranos. Entonces, saquemos adelante lo que nosotros decimos de los serranos. Somos personas unidas, somos personas trabajadoras. Entonces, saquemos el rescate a través de eso. Eso es lo que queremos nosotros. De acuerdo a los manifestantes, desde hace un año el municipio de Capulalpan de Méndez mantuvo un acuerdo con una constructora, la cual sigue manteniendo un anonimato, misma que ha realizado el retiro de material a este río y por ende se ha generado la reducción del afluente del caudal. Capulalpan pide que se respete sus límites, ¿sí? Nosotros, como le comento, no estamos peleando territorio. Nosotros vamos a ser muy respetuosos de esa comunidad, porque no más queremos que se nos respete donde está sentado nuestro pueblo, donde está sentado. Es literalmente una fracción muy pequeña a todo el territorio que posee Capulalpa, para que dice poseer también, porque me parece que su carpeta básica no está muy clara. Entonces, pero nosotros no queremos problemas en cuanto a lo territorial, no nos interesa. En cuanto a la cuestión del río, ese es ahorita el conflicto, que ellos no cuidan esas cosas, o sea, no les importa la naturaleza, por eso entran y destruyen. Eso es lo que hizo que ahorita ya se disparara todo esto, por la forma como irrumpieron y cómo entraron a nuestro río. Luna Leiva informó que al término de su movilización mantendrían una reunión con la Profepa y las autoridades municipales para tratar de dar solución a esta problemática. Para las noticias, Carlos Alberto Torres.